Bueno, a mí me sigue sorprendiendo siempre porque en las primeras filas hay huecos. O sea, seguimos con la dinámica esta de los malotes detrás. O sea, es como se reproduce en cualquier sitio el tema de las clases. Bueno, pues voy a empezar. Entonces, antes de empezar a hablar de lo que me ha traído aquí, que por cierto, yo me enrollo muchísimo, o sea, que si hay algún momento que me excedo en el tiempo, me avisáis. Quería simplemente hacer una dinámica de inicio y es, os voy a preguntar o sea, los conceptos que os vienen a la cabeza cuando yo digo dos términos. O sea, con que tres o cuatro personas digan lo que les viene a la cabeza, vale, ¿no? Entonces, si yo digo pedagogía, ¿qué os viene a la cabeza? Vale. Seriedad. Bien. Vale. Y ahora, si os digo sexy. No vale. ¿Quién ha dicho eso? ¿Eh? Lencería, vale. Motivación, divertido. Sexo, claro, curiosidad. Marketing. Vale. Bien, pues ya con esto tenemos el inicio de lo que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, lo que es un concepto que se me ocurrió hace como dos días, ¿no? Y entonces ya, pues os pido también que si podéis pongáis de hashtag pedagogía sexy, ¿vale? Y sobre todo el concepto es devolvamos el placer a la educación, ¿no? O sea, para explicar por qué yo demando la pedagogía sexy es que, como vamos a ver ahora, creo que el placer está en otros sitios, el placer está en otros lugares y creo que es absolutamente vital que lo regresemos a la educación, ¿no? Entonces, a ver si esto funciona bien porque antes no he conseguido... ¡Apa! Vale. Bueno, yo, aunque Álvaro lo ha hecho muy bien, pues simplemente hacer unas pinceladas de quién soy, aunque creo que muchos de los que estáis aquí ya me conocéis, incluso tengo el placer de estar con exalumnos, pero fundamentalmente me defino como una productora cultural. Yo doy clases en la Facultad de Bellas Artes, pero yo entiendo mis clases como una producción cultural. O sea, yo no soy artista, pero me da igual, porque mis clases, mis libros, todo lo que hago, lo que estoy haciendo aquí, es una producción cultural. Esa idea me parece muy interesante, no la voy a desarrollar mucho, pero creo que hay que empezar a entender que la pedagogía es también una producción cultural. Y esto, por ejemplo, es el año pasado como llevamos a cabo el proceso de evaluación en mis clases. Yo soy la que estoy debajo de esa careta de pájaro. Y esto lo digo siempre, lo pongo en la primera para que veáis que lo que yo os voy a decir que en teoría tenéis que hacer, lo hago yo también, ¿no? Entonces no es este tipo de teoría de hacer el loco, pero yo no lo hago. No, yo también hago el loco y mucho. ¿Vale? Vale, aparte de la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid, también coordino la Escuela de Educación Disruptiva de Fundación Telefónica, que si estáis interesados en temas de educación, digamos que es un poco continuar con este tipo de temas. Son seis sábados a lo largo del año que viene en los que vamos a tocar pues, temas tan interesantes como por ejemplo el del año pasado con Joaquín Reyes, que le invitamos a hablar de extrañamiento, que ahora luego os voy a explicar lo que es, ¿no? Entonces, pues es este tipo de conexiones que siempre se hacen con la pedagogía, con algo que aparentemente no tiene relación, pero que es lo que funciona. O sea, como en un curso de formación del profesorado se invita a Joaquín Reyes, bueno, es que es vital. O sea, Joaquín Reyes es fantástico, todo el mundo lo conoceréis, y lo que él utiliza para hacer mucha Chada Nui me parece que es imprescindible para dar una clase, ¿no? Entonces, esto es una de las razones por las que le invitamos. Y luego también tengo el súper placer de formar parte de un colectivo que se llama Pedagogías Invisibles, que fuera de la universidad, en el terreno real, estamos llevando a cabo proyectos de educación disruptiva súper interesantes. Entonces, esto también me parece importante decirlo para animar a la emprendeduría en producción cultural y en pedagogía, ¿no? O sea, que siempre pensamos que la emprendeduría es más, no sé, de otras áreas, pero a mis alumnos siempre les digo, en vez de estar esperando a que os llegue un trabajo y una nómina y hacer una oposición cuando terminéis la carrera, ¿por qué no os juntáis y hacéis una empresa, ¿no? Y entonces Pedagogías Invisibles es un ejemplo de empresa que hacemos pedagogía sexy, ¿no? O sea, nuestro trabajo es volver la pedagogía sexy, básicamente. Bueno, este es un poco el libro del que ha hablado Álvaro, que en sí incluye el concepto de pedagogía sexy, porque para mí, cuando hice este libro, pensé que qué rollo son los libros de pedagogía, ¿no? O sea, tú te vas a cualquier librería, ves los libros de arte maravillosos, fantásticos, unas texturas preciosas, te apetece comprar todos, y te vas a los libros de pedagogía, bajona total, ¿no? Es como horroroso, no hay una imagen, es todo feísimo, ¿no? Entonces, el libro en sí explica ese concepto de cómo tenemos que volver al placer, y el placer en leer un libro de educación, es un libro supervisual, y bueno, pues creo que está funcionando, porque el libro pues, se ha vendido mucho, ¿no? Entonces, cuando unes, como vemos ahora, dos conceptos que aparentemente están
separados como lo sexy y la pedagogía, pues es cuando la cosa funciona. Yo también soy súper tuitera y tengo mi blog, por si queréis seguir continuando, estar en contacto conmigo después de esta charla. Vale, y esto es muy importante para mí, también soy madre, ¿eh? Esto creo que hay que reivindicarlo desde el plano político, igual es que es importante ser profesora de la universidad, súper importante ser madre, y yo trabajo mucho con mis hijas y aprendo mucho de ellas, y esto hay que decirlo siempre en todas las charlas. Vale, y fundamentalmente todo lo que hago se concentra o se podría concentrar en esta imagen, ¿no? Una imagen de preocupación. ¿Por qué pensáis que estoy preocupada en esta imagen? Es la misma hace 50 años, incluso hace varios siglos, podríamos decir, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? No hay nada de trabajo colaborativo. ¿Qué más? No sonríen, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? O, por ejemplo, a mí este mobiliario me fascina, ¿no? El mobiliario Pantone Verde Ministerio, que es que, o sea, es que no se utiliza en ningún otro sitio, ¿no? Es como el verde más feo que puedes, menos sexy, ¿no? Pues es el que hay ahí, ¿no? O, por ejemplo, estos niños seguro que en su casa tienen dos iPads, una Wi-Fi, no sé qué tal, y en cambio aquí pues están con el papel y lápiz, lo cual no quiere decir que lo tengamos que quitar, pero que habría que repensar las cosas, ¿no? Entonces, yo lo que vengo aquí, sobre todo, es transmitiros una vocación de optimismo. Creo que lo que hay que hacer es apostar por esa nueva educación desde la energía y no desde ¡oh, qué rollo, está todo mal, esto es una porquería, tal! Y bueno, pues eso es un poco lo que vengo a contar, ¿vale? Entonces, ¿por qué me parece súper importante que Creative Mornings haga algo relacionado con la educación? ¿No? Que es un, para mí vosotros sois como una audiencia que tengo muy pocas veces, ¿no? Normalmente cuando doy charlas de este tipo son profesores. Bueno, primero, porque todos los que estamos aquí en algún momento nos vamos a someter a un proceso de formación, vamos a educar a otros. Entonces yo creo que lo que vamos a ver os puede servir para organizar ese procedimiento cuando lo tengáis que hacer, ¿no? En cualquier contexto, en cualquier momento. Otra cosa que me parece muy importante remarcar es que enseñar es diseñar. Es decir, cuando hablamos de diseño, yo siempre visualizo la figura del diseñador gráfico. Pero empresas como Showlight, pues son diseño estratégico. O sea, diseñar es programar cualquier cosa. Y también se puede programar una clase. De hecho, yo me considero una diseñadora. Yo cuando estoy organizando mis PowerPoints, estoy diseñando esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, la relación entre enseñar y diseñar justifica este tema totalmente. Y luego, otra cosa que quería comentar, es que precisamente en estos momentos la innovación en educación no se está haciendo desde la universidad, no se está haciendo desde la academia, se está haciendo desde las empresas de diseño estratégico. Me imagino que muchos de vosotros conoceréis IDEO, que es como la gran empresa de diseño estratégico mundial. IDEO desde hace 2 años está diseñando un proceso en unas escuelas en Perú que se llama las escuelas Innova, en las cuales está diseñando absolutamente todo. Desde el catering que toman los niños cuando van al comedor, las metodologías, los métodos de evaluación, la arquitectura del colegio. Entonces creo que ese es un nicho de mercado interesantísimo para las empresas de diseño estratégico y me parece muy interesante que eso se haga desde las empresas de diseño y no desde la universidad. Entonces digamos que estos tres conceptos justifican no solo que haya esta charla, sino que haya otras en el futuro. Vamos a empezar primero viendo un poco los problemas. Que esto es como muy importante, ¿no? Me parece muy importante conectar el cambio educativo con lo que está pasando en el exterior. Entonces, por ejemplo, todos los que estamos aquí conocemos a esta familia, ¿no? Incluso, ¿alguien le podría decir cómo se llaman las hermanas de March? Vale. ¿Y alguien le podría decir cómo se llama el dueño del Badulaque? Vale, con esos dos ejemplos creo que es suficiente para demostrar que para nosotros la familia Simpson, aunque no es real, es prácticamente real, ¿no? Entonces, esto que es muy paradójico, porque a lo mejor conocemos de la familia Simpson más información que la de nuestros vecinos del rellano de al lado, que son reales, ¿no? Es lo que concepta el concepto hiperrealidad, ¿no? Que es este mundo alrededor nuestro que es visual, que es más importante que el mundo real. Y vivimos en un mundo absolutamente hiperreal, ¿no? Y cada vez va a ser más hiperreal, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que la escuela ha olvidado, y es una de las cosas que tenemos que recuperar. Otro elemento súper importante de la sociedad en la que vivimos es el hiperconsumo.
No sé si conocéis esta campaña de Sisley, que bueno, no nos vamos a meter ahora a hablar de Olivera Toscán y no sé qué, pero me gusta mucho esta imagen para hablar de cómo realmente el consumo es como el centro de la sociedad en la que vivimos y cómo las imágenes están totalmente relacionadas con el consumo. O sea, es una cadena, ¿no? Ese mundo de hiperrealidad nos lleva a consumir de forma súper específica. Y además, todas estas imágenes que nos llevan a conducir nos llenan de terrores visuales. Estamos llenos de miedos a envejecer, a engordar, a estar, no estar depilados, ¿no? O sea, podría hacer una lista interminable, ¿no? Con esto quiero justificar que las imágenes, que parecen una cosa como, ah, frívola, banal, no, las imágenes son súper importantes en nuestra vida y hacen que consigan hacer muchas cosas que muchas veces no queremos hacer, porque desde luego depilarse, seguro que todas las chicas que estamos aquí, muchos chicos, nos depilamos, pero es una locura depilarse, ¿no? Entonces, ¿por qué nos depilamos? Es una pregunta que dejo en el aire. Y al mismo tiempo que ocurre todo este follón, tenemos con que la escuela no enseña nada, las familias cada vez menos, y realmente, ¿quién enseña a nuestros hijos? Pues Disney, ¿no? O sea, Disney. Disney no es entretenimiento, Disney es pedagogía, con unos valores muy concretos de raza, de clase y de género, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos otra vez consolidado el consumo, la imagen, los terrores visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, ay, creo que a lo mejor está... Vale, lo que ocurre es que tenemos todo esto, todo este mundo como fascinante, tal y cual, pero la pedagogía no es sexy. O sea, creo que esto es una realidad. Todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con la escuela, fundamentalmente, incluso con la universidad, mientras que todo lo anterior es maravilloso, de colorines y brillante, esto es bajona total. O sea, imaginaros esta imagen que tenéis aquí, ¿no? Esto es la universidad, esto es como se está dando clase, ¿no? A los 10 minutos ya está todo el mundo bostezando, ¿no? Y es el horror. Entonces, la clave de esto, que a mí me parece el gran drama de la educación en estos momentos, es que las instituciones que se han hecho para generar el aprendizaje y la pasión por aprender son precisamente las instituciones que están matando la pasión por el conocimiento. O sea, esto es súper dramático. Seguro que todos conocéis gente y vosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi marido le encantan las conchas, sabía muchísimo de malacología cuando era pequeño, pero suspendía biología. ¿No? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber esta contradicción, ¿no? Entonces, la escuela mata esta pasión por el conocimiento y lo que ocurre es que la mata porque hay una ausencia de placer en la escuela. O sea, el placer está relacionado, pues eso, con irte al cine o con jugar tus amigos en el patio o con miles de cosas, pero que no están en los contextos educativos. Entonces, yo creo que la urgencia que tenemos ahora es vamos a recuperar el placer en la educación. Y para eso, en el año 2011, ¿no? Buscando referentes e ideas como para cómo poder llevar esto a cabo, pues me topé con este señor que se llama Alejandro Piscitelli y con un libro maravilloso, el cual se llama El proyecto Facebook y la posuniversidad. Y en ese libro, Alejandro escribió una frase que para mí cambió mi forma de ver la educación, ¿no? Y la frase decía esto: las energías no deben de ponerse solo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. ¿No? A mí esta idea de la arquitectura de la transmisión es la que como que me hizo un giro a la cabeza y me di cuenta de que, como está ocurriendo aquí, no es solamente importante lo que yo estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo. Por ejemplo, es muy importante que cuando habéis entrado os han puesto una pegatina y os han hecho unas preguntas. Es muy importante cómo está dispuesta la silla, ¿no? Es muy importante que tengamos luz natural entrando por la ventana, ¿vale? O sea, hay una serie de ingredientes en lo que está ocurriendo aquí que hacen que la arquitectura de transmisión sea muy diferente a esa imagen que hemos visto de la universidad, aunque yo siga aquí dando la chapa. Y entonces, este es el verdadero problema de la educación hoy. O sea, hablamos de la brecha tecnológica, la brecha de los contenidos, pero para mí la verdadera brecha, lo importante es la metodológica. ¿Cómo vamos a organizar la transfusión de conocimiento en el siglo XXI, ¿no? Y para mí la clave para que esto funcione es borrar el aburrimiento y trabajar con el placer. Y entonces esto es lo que sería la pedagogía sexy. Y ahora necesitamos un... Sí, perdón. Que va un poco retrasado.
Bueno, se nota que no lo habían ensayado mucho, ¿no? Bueno, entonces, este es un ejemplo de pedagogía sexy, ¿no? Como veis, es confeti. Esto está relacionado con la imagen que tenéis aquí. Esta imagen que tenéis aquí es de un evento que se produce en el MACBA, el Día de la Merced, en el cual se llena todo el museo de confeti y se hace como una especie de performance general, ¿no? Y este es un evento que a mí me gusta mucho porque pone en escena todo lo que vamos a ver ahora y se está llevando a cabo desde el Departamento de Educación del MACBA. ¿Vale? Entonces ya hay gente que está haciendo pedagogía sexy, ¿eh? Pero tenemos que hacerlo más. Y además es tan fácil como comprar unos, ¿no? O sea, el confeti tiene una voluntad súper, súper rápida de cambiar las cosas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya lo tenemos todos claro, queremos devolver el placer, la efervescencia, no sé qué tal, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a trabajar con, como yo digo, 5 microrevoluciones. A mí me gusta mucho el concepto de microrevolución. Si quisiésemos hacer la revolución sería demasiado sangriento y demasiado difícil de hacerlo. Venga, quememos todas las escuelas y hagamos las nuevas. Pero yo sinceramente creo que sería fantástico, pero es un poco probable. Pero sí que creo que todos nosotros, cuando llevemos a cabo un proceso formativo o cuando estemos diseñando algo que tenga que ver con la educación, vayamos incorporando pequeños cambios, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles serían las bases de esos cambios. Sí, va un poco. Bueno, entonces, ¿cómo es la pedagogía sexy? Primero, es una educación personalizada. O sea, uno de los grandes dramas en esos momentos de la educación es que es estándar, ¿no? Que todo el mundo hace la misma educación y todo el mundo diseña los mismos tipos de educación. ¿Por qué? Porque nos pensamos, seguimos con un paradigma de la educación como espejo, en la cual parece que lo que yo digo es exactamente lo que el estudiante aprende. Pero eso está súper claro que no es así. Y entonces el primer mantra de la pedagogía sexy sería que tengamos en cuenta que lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Esta es una idea súper básica y es una idea que está fundamentada en que el conocimiento se genera así. O sea, una cosa es la información, que serían inputs separados, y otra cosa es el conocimiento. Cuando el conocimiento realmente te pertenece, lo incardinas, ¿no? Se crean unas redes que son diferentes de persona a persona. Entonces, lo que es una realidad es que el conocimiento se genera así. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en este sitio. ¿Eh? Yo puedo ser la niña esta que estoy pensando en la flor, pero cada uno de vosotros están pensando en cosas diferentes. Y esto es justamente cuando se produce el aprendizaje. O sea, como educadores tenemos que fomentar que esto pase en vez de tener miedo de que esto pase. Y si nos abrimos a esta idea, conseguiremos que el aprendizaje suceda porque todo fluirá mucho más, ¿no? Pero es algo muy difícil de inculcar a los pedagogos clásicos que siguen pensando en que lo que yo digo tiene que ser exactamente lo que el alumno aprenda y exactamente lo que me ponga en el examen, ¿vale? Entonces, esta idea de individualizar la enseñanza. Chicos, creo que estáis ahí y estáis dificultando con vuestras carnes el... Vale. Entonces, idea primera, la educación tiene que ser individualizada, ¿no? Para trabajar esta idea de que lo que el alumno aprende no es lo que el profesor le enseña. La segunda clave de la pedagogía sexy es la participación. Tiene que ser participativa, eso está clarísimo. Los estudiantes quieren enseñar, quieren hacer cosas, no se quieren quedar sentados en su silla, ¿no? Y esto ocurre porque realmente los tenemos amordazados. O sea, ahora mismo la realidad es que los estudiantes no pueden decir nada. Y una cosa que a mí me preocupa mucho es que muchos profesores pensamos que nuestro conocimiento es el guay y que los alumnos no tienen nada que decir. Pero en la educación que queremos crear habría un segundo mantra que es no solo hay que parecer democráticos, sino que hay que serlo. Muchos profesores, vamos, o vosotros mismos, si ahora mismo yo pregunto en la sala, ¿hay alguien que no se considere democrático? Nadie va a levantar la mano, de vez en cuando, ¿vale? ¿No? Pero lo que también es una realidad es que muchos de nosotros nos metemos en un aula o vamos a hacer un curso de formación o vamos a hacer una actividad educativa, cerramos la puerta y ¿qué ocurre? Que nos convertimos en Mr. Jekyll, pasamos a Mr. Hyde, ¿no? Y de repente ahí se hace lo que digo yo y no aliento la participación, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda clave de la pedagogía sexy es trabajar el concepto de comunidad. Ya no hay profesor y hay estudiante, sino que hay comunidad de aprendizaje. Y otra idea que me parece súper importante es trabajar el aprendizaje tridimensional. La idea de que el aprendizaje siempre se hace en la dirección profesor-estudiante,
Vale, pero sobre todo estudiante-profesor también y estudiante-estudiante. ¿Vale? Esta es súper clave para la pedagogía sexy. Es decir, que los estudiantes legitimar su conocimiento. Es decir, yo tengo un conocimiento, pero el tuyo también me mola. El tuyo también lo vamos a incorporar, ¿no? Estas son, por ejemplo, mis alumnas dándome una clase de manga, que era una idea, una cosa que yo no tenía ni idea, ¿no? Y que incluso fue súper sexy porque lo escenificaron disfrazándose y trayendo un desayuno japonés a clase, ¿no? O sea, esa recuerdo y siempre recordaré ese momento. La tercera microrevolución sería volverla corporal. Tenemos que conseguir que la pedagogía esté relacionada con el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos el porqué, ¿no? Ya hemos hablado del mobiliario verde ministerio, que parece como de una cárcel, ¿no? Y aquí el tercer mantra conectado con esta idea sería: no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. O sea, el cuerpo no es un apéndice en los procesos educativos. El cuerpo es un elemento que está conectado con todo lo que pasa en la parte superior. Entonces aquí realmente los estudios de diseño tienen mucho que decir. No sé si conocéis este libro, The Third Teacher, que está producido por el estudio de diseño de Bruce Mao. Es un libro que se llama así porque hay un pedagogo muy famoso y muy revolucionario de los años 60 que se llama Loris Malaguzzi, que dice que a los niños les educan tres factores, que son otros niños, los adultos y el ambiente. Entonces, esto es un elemento clave que está totalmente abandonado. En España hablábamos al principio que nadie tiene en cuenta la importancia del diseño de los espacios para llevar a cabo la educación. O sea, se invierte mogollón de dinero, pues eso, en Zara, en la T4, ¿no? En esos espacios. De repente en las escuelas te vas y te dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, una de las reivindicaciones más importantes es, no, esto es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos de The Third Teacher, que tenéis en la web, todos, tienen una web muy buena. Y también hay otro ejemplo maravilloso que probablemente habréis visto porque se ha hecho muy famoso, que es el estudio de Rosan Bosch, que es una diseñadora de interiores que ha hecho unas escuelas en Suecia, las escuelas Vitra, y entonces es totalmente pedagogía sexy, ¿no? O sea, es el cuidado de los materiales, es el cuidado del color, es el cuidado de la iluminación, es preguntarle a los niños cómo quieren aprender y que los niños digan, pues aparte de tal, queremos unas cuevas donde poder como concentrarnos pero al mismo tiempo ver lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? O por ejemplo, para ella el uso del color es súper sexy, súper, ¿no?, brillante, súper motivador. Entonces utiliza unos planos blancos, pero que siempre están con algún input de color fuerte, pero no color fuerte continuamente. Fijaros el uso de las formas, ¿no? O sea, esta imagen es como la representación de la pedagogía sexy al 100%, ¿no? Un espacio que lo que te hace es que motivarte. Y además, en esta escuela lo que hacen es que son súper independientes los niños, ¿no? Los niños no tienen clases al uso y no hay aulas. Este es un maravilloso no se sabe qué, porque no se sabe si es un sofá o qué, pero fijaros cómo están los niños. Yo no sé si tenéis niños a vuestro alrededor, pero no hace falta ni siquiera que nos vayamos a los niños. Cuando estáis en casa con vuestro portátil, ¿estáis sentados en una silla y una mesa? Yo cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a diseñar otros objetos que todavía no sabemos ni qué son, ¿no?, para trabajar el aprendizaje en el aula. Y luego, aparte de todo el aspecto físico, creo que es absolutamente fundamental, relacionado con el cuerpo, introducir la emoción, aceptar que los afectos son parte ineludible del aprendizaje, ¿no? Hay aquí una escalada que a mí me parece importantísima, que es emoción, atención y aprendizaje. Solo se produce el aprendizaje cuando recordamos algo, y cuando recordamos algo es porque ese algo está en un contexto de emoción. Entonces, si no trabajamos en clase con performance, con chistes, con humor, con extrañamiento, con confeti, pues no vamos a lograr el aprendizaje. Cuarto punto fundamental. La pedagogía sexy tiene que ser excitante. Tiene que producir lo que ha producido aquí el confeti. Tiene que producir una sensación de ¿qué está pasando?, ¿no? Y esa sensación de sorpresa llevarnos a ese lugar de aprender, ¿no? Y por lo tanto, esta parte tiene que huir de esto que todos conoceréis. ¿Quién no ha hecho este ritual? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Y además, lo más horroroso, cuando te pones a ser profesor, ¿cuántas veces lo reproducimos? Que eso es lo realmente terrible, ¿no? Como estás quejándote toda tu vida de este sistema y vale, te haces profe y vas y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, la pedagogía sexy creo que enlaza con este mantra: no quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es aprender.
O sea, estudiar es aburrido, estudiar no sirve para nada, estudiar es infértil y la pedagogía sexy nos lleva justo al otro lado. ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Pues pasar de lo descriptivo a lo narrativo. La pedagogía es muy descriptiva, ¿no? O sea, imaginaros aprender lo que es un cefalópodo científicamente con lo guay que sería partir de calamardo, ¿no? Para llegar a la idea de cefalópodo, ¿no? Esto es calamardo es mucho más sexy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O trabajar con todos estos conceptos, lo inesperado, la sorpresa, el extrañamiento. El extrañamiento es cuando nos encontramos un buzo en un desierto, cuando hay una desconexión entre forma y fondo. Y esa sensación como de hormigueo es la mejor antesala al aprendizaje. Entonces, los profesores tenemos que utilizar el extrañamiento en clase, poner cosas locas, cosas que los alumnos no saben que van a ocurrir, para fomentar esa sensación, ¿no? Que es lo que hace Joaquín Reyes en sus obras. También es muy importante que sea autobiográfica la pedagogía, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de cosas que a nadie le importan y, por ejemplo, no estar trabajando en cuarto de la ESO el tema del sexo, que es tan importante para un adolescente, ¿no? Aquí tenéis este ejercicio maravilloso de Iván de cuarto de la ESO que se llama Sitios en los que he hecho el amor. Aquí tenéis unos cuantos, pero Iván, ¿no? Trabajaba mucho el tema de las masculinidades y entonces puso otras cuatro fotos más, ¿no? ¿Y por qué lo pongo esto? Vale. ¿Por qué pongo esto de ejemplo de elemento autobiográfico? Pues porque cuando tú consigues que la gente en clase hable de sus biografías y de lo que le pasa en su día a día, pues la clase hace boom y de repente todo el mundo habla, todo el mundo participa y todo el mundo aprende, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del sexo en la adolescencia, que es una cosa que la pedagogía tradicional sepulta, ¿no? Que nadie hable, pues a mí me parece muy importante rescatarlo. Otro concepto importante es trabajar lo audiovisual. Tenemos un mundo lleno de imágenes, como hemos visto al principio, y en las clases lo que hay es texto, y eso es una incongruencia absoluta. Y entonces, una de mis demandas más importantes es introducir la imagen para fomentar el pensamiento crítico visual. Creo que esa es una de las grandes competencias de la educación del siglo XXI. Si no enseñamos a nuestros niños a mirar críticamente las imágenes, pues están vendidos, ¿no?, al neoliberalismo más salvaje. Creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Entonces, hay que introducir en las clases lo que yo llamo las macronarrativas, la publicidad, el cine de Hollywood, etcétera, etcétera, pero también... También hay que meter el arte contemporáneo. Esta es una de mis artistas favoritas, Dina Goldstein. Tiene una serie que se llama Princesas Caídas, en las cuales se visualiza qué les pasa a las princesas Disney 10 años después de casarse con el príncipe, ¿vale? Y claro, pues lo que ella presenta, ¿no?, pues es la realidad. Todos sabemos que los primeros momentos son muy, muy efervescentes, pero luego la cosa se complica, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, me parece muy interesante introducir el arte contemporáneo en las aulas por todo lo que conecta con esta reflexión crítica, pero también porque el arte contemporáneo es muy inesperado y fomenta mucho el extrañamiento, ¿vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con las artes visuales es un elemento clave de la pedagogía sexy. También, por supuesto, trabajar por proyectos, olvidar la idea de memorizar y entender las clases como proyectos. También, por ejemplo, pasar de lo contemplativo a lo vivencial. Esta es una de mis clases en las cuales trabajamos los conceptos de artista y educador a través de un partido de voleibol, ¿no? Esa oposición se entiende mucho mejor volviendo a la física y jugando, ¿no?, y haciendo esa especie de metáfora, que si yo les estoy dando unos apuntes. Entonces es importantísimo trabajar lo vivencial, hacer performance en clase, ¿no?, trabajar con el cuerpo. Y también me parece muy importante lo que yo llamo de la isla al nodo, que es conectar el aula con lo que ocurre en el exterior. Las aulas están súper cerradas en sí mismas y no tienen conexión con lo que pasa afuera, ¿no? Y, por ejemplo, este es un proyecto que me encanta, que se llama Physics on the Go. Es un proyecto de física en la cual los estudiantes se descargan una aplicación para mediciones de energía y donde se van a medir las energías, ¿a dónde es? Al parque de atracciones. Súper sexy, todos se lo pasan fenomenal, todo es súper expectativa, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que aprenden física. Si eso mismo se lo tienen que memorizar, pues entonces ya la cosa se complica y ya el aprendizaje no sucede. ¿Cómo terminamos esto? Porque lo anterior es todo muy guay, ¿no? Pero resulta que
hay una cosa que se llama exámenes, que todos habéis puesto, o muchos habéis puesto, en lo que os gustaría desaprender, ¿no? Entonces, la pedagogía sexy también se preocupa por lo que está ocurriendo en clase, pero es investigadora, no es evaluadora, ¿no? O sea, necesita datos, pero esos datos los utiliza para saber cómo va el tema y también para que lo sepa el estudiante, pero no es sanción, no es horror, no es miedo, ¿no? No es esto. Y entonces aquí tendríamos el quinto mantra. De una educación centrada en la evaluación, tendremos que pasar a una educación centrada en el aprendizaje. Esta es otra de las claves de la pedagogía sexy, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco utópicos y vamos a decir, ¿la evaluación fuera? No, la evaluación la tenemos que utilizar. Pero lo podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, podríamos hacer una evaluparty, que es lo que yo hice el año pasado con mis estudiantes. Dijeron, no, nos espantan los exámenes, vamos a convertirlos en una fiesta. Pues venga, hacemos una fiesta, ¿no? Y mientras la fiesta estaba operándose, yo lo que hacía eran unas entrevistas con ellos, esa entrevista que estoy con la caja de pájaro, y negociábamos las notas, ¿no? De tipo de, vale, tú has venido a clase, no sé qué, has participado, papá, venga, un 9, venga, sí, un 9, fin. Ese era el proceso de evaluación. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que está descentrado, no está puesto al principio, sino que se pone en otro lugar, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante es utilizar las técnicas de investigación cualitativa en la enseñanza. Por ejemplo, el cuaderno de bitácora, por ejemplo, las entrevistas a los alumnos, por ejemplo, los grupos de discusión, ¿no? Herramientas que se utilizan en otros sectores, más la psicología del comportamiento del consumidor, ¿no? Que en publicidad se utilizan mucho, pues utilizar esas herramientas en clase y que el profesor sea una especie de investigador, ¿no? Y luego me interesa también mucho el concepto de evaluación creativa, que es un concepto que me vino, por supuesto, como casi todos mis conceptos, por parte de los alumnos. Hubo un año que unos alumnos diseñaron un proceso de evaluación basado en Michael Jackson. Entonces, cuando Michael Jackson estaba como era él, es decir, aquí, esto era la máxima nota. Cuando Michael Jackson estaba café con leche, era una nota intermedia. Y cuando Michael Jackson estaba blanco, 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 era la peor nota. ¿Vale? O sea, al final tenemos tres notas, pero sí que es verdad que cuando pusieron en funcionamiento este método de evaluación, pues claro, los estudiantes a los que les dieron la clase se quedaron cortocircuitados, funcionó muchísimo la motivación y la reflexión sobre el proceso de evaluación. Y esto pues lo he ido utilizando toda mi vida. Y ahora mismo, por ejemplo, a mis alumnos, que también les pido que me evalúen a mí, me evalúan así. O sea, no me dan un número, ni me dan un escrito, sino que hacen una instalación. Esta es la instalación del año pasado, que vinieron con una caja que ponía materiales del profesor. Y los materiales del profesor, pues era una alfombra, que tenía que ver con el espacio, era un CD, que tenía que ver con la idea del profesor como DJ, que hoy no me ha dado tiempo a desarrollarla, tenía que ver con la tecnología, tenía que ver con la comida, tenía que ver con la naturaleza. Entonces, lo que ocurre es que esta instalación para mí es mucho más compleja y mucho más interesante que me pongan una nota. Y creo que esta es una de las cosas más importantes que hay que desarrollar en el futuro, una pedagogía sexy y una evaluación sexy. Porque si hay algo que es antisexy totalmente es el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, si la evaluación la convertimos en algo que puede ser una fiesta y que puede ser metafórico, pues puede funcionar mucho mejor que un examen. Para cerrar, la siguiente. Gracias, Álvaro. ¿Cuál sería un poco el resumen de lo que he venido a contar aquí? Pues que sin placer no hay educación. Si es que está clarísimo. O sea, si ahora mismo recordamos momentos en los que hemos aprendido en nuestra vida de verdad, estarán vinculados a algún elemento de placer, ¿no? Eso será clave. Y creo que esta es el espíritu de la pedagogía sexy en concreto, ¿no? En general también, con esos cinco puntos que he dicho. Entonces aquí lo que voy a hacer es una metáfora de cierre, una metáfora que lo voy a hacer con copos de nieve, pero podría ser también con confeti. Esta idea de las microrevoluciones, ¿no? Esta idea de que ahora mismo cuando terminemos esta charla y os vayáis a vuestro lugar de trabajo, podéis hacer cosas, o sea, podemos transformar la educación. Y la idea de que cuando está nevando, ¿no? Cuando empieza a nevar y caen esos pequeños copos, pues un solo copo no consigue nada, ¿no? Pero si sigue nevando, pues cada vez hay más copos, ¿no? Y cada vez la cosa se complica más, hasta que al final, ¿no? Muchos copos hacen de la pedagogía un lugar más sexy. Y con esto termino. Muchas gracias.